Stand del Instituto Vélez Sevens de Torrent, exposición de proyectos de tecnología dentro de la primavera educativa el 15 de mayo de 2016. Vemos aquí la perspectiva general del stand, vamos a ir pasando el recorrido. Aquí tenemos proyectos de primero de la ESO, que tenemos el primer proyecto de todos al empezar el curso, que es el camión volquete, uno en crudo y el otro pintado. Hemos puesto los títulos en castellano, valenciano e inglés para llegar al mundo mundial. Aquí tenemos otro proyecto de estructuras, que es una carretilla en versión sencillo en primero y luego enseñaremos la de cuarto. Aquí a la derecha tenemos una grúa de construcción que puede rotar sobre su propio eje. Giramos. Y tiene también dos tornos para el mecanismo del gancho. Vemos cómo va subiendo. Muy bien. Pasamos que tenemos aquí un proyecto de una lámpara con un LED, que como es de día se verá poco, pero está por el otro lado. Ahí se ve poquito. Vale. Y pasamos a uno de los proyectos que más le gusta a los chavales, que es los robots luchadores de sumo, que consisten en 2, 3 o 4 CDs con un diseño libre para atacar a otros robots y sacarlos de por encima de la mesa de taller. Tiene dos dobles conmutadores y con ello controla los motores. Otro proyecto con el mismo mecanismo, que es el de doble conmutador, es el triciclo electromecánico, que va para adelante y va para atrás, y la dirección es con la manivela. Fallos del directo. Seguimos. Seguimos para brazo hidráulico hecho por alumnos de cuarto, que ahí hemos hecho un pequeño fallo en el y este es, tiene 4 grados de libertad, el 1 que es la rotación de todo el brazo excavador, el 3 es el antebrazo, el 2 es el brazo, el mecanismo de elevación, y el 4 es la cuchara. Y pasamos a la alternativa de este proyecto de cuarto, que es el vehículo hidráulico con pinza, que tenemos también dos pinzas para dos jeringuillas que controlan una la pinza y el otra la dirección, y a su vez tenemos también que el proyecto va para adelante y para atrás con unos LEDs señalizadores. Pasamos a otro proyecto de cuarto de la ESO, que es la instalación eléctrica de una vivienda. Y aquí tenemos un montón de habitaciones, todo en paralelo, con un montón de interruptores y conmutadores, puntos de luz conmutado, etc. Pasamos a otro proyecto, que es un automóvil que cambia de sentido al chocar. Entonces está controlado por un final de carrera. Ahora ponemos en marcha. ¡Para, páralo! Vale, pasamos aquí a un robot que anda, que de tanto usarlo se ha desengranado ya los engranajes. Y pasamos a un sensor de oscuridad hecho con electrónica analógica en cuarto de la ESO, formado a base de un transistor, un divisor de tensión con un potenciómetro y una LDR, que activa el transistor, un relé de un circuito de conmutación o de dos, y que activa una bombilla, de tal manera que cuando se hace de noche se enciende la luz automáticamente. Encendemos este primero de aquí, lo vemos, quitamos y ponemos para que se vea la sensibilidad del proyecto. Muy bien. Y por último, una carretilla eléctrica de cuarto de la ESO, que tiene también dos motores controlados por dos dobles conmutadores, que va hacia adelante y hacia atrás. Actívalo un poquito, Rafa. Fallos del directo, nos hemos quedado sin pilas, podría ser perfectamente. Nos hemos quedado sin pilas. Bueno, estamos muy contentos de nuestra participación aquí en la primera primavera educativa en el Río, en el Museo de las Ciencias. Hasta el año que viene.